Weimar Roldán, líder de los sprints especiales. Bueno, ya, definitivamente campeón, de verdad felicitarlo. Sobre todo por la primera puntuación que se hace en las primeras etapas, la importancia de abonar antes de que haya el desgaste, que haya cambios, climas y demás. Claro, desde el principio de la carrera quise venir a disputar esta camiseta. Aquí la tenemos, desde las primeras etapas estuvimos cosechando puntos, cosechando puntos y sí, ubicaciones valiosas para tener esta camiseta, buena ventaja y bueno, al final esas etapas fueron bastante duras con bastante montaña y bueno, ya teníamos como más controlado los rivales que estaban cercanos para que no siguieran puntuando más y bueno, ya mañana es el último día, la contrarreloj. Y simplemente toca llegar a hacerla nomás y listo, y a celebrar esta camiseta, este triunfo. Weimar, esa es la fiel radiografía de que la Vuelta a Colombia masculina cada vez es más exigente, desde el prólogo hasta la etapa número 9. Claro, desde el comienzo de esta carrera es bastante dura. La Vuelta a Colombia es una vuelta de las más duras de toda América porque la topografía de Colombia es muy montañosa, entonces es bastante dura. Hay mucha variedad de climas, entonces hay días de mucho calor, hay días de mucho frío y bueno, eso hace que sea muy exigente la vuelta, pero bueno, aquí estamos disfrutando cada día más, gozándonosla y bueno, montándonos al podio todos los días y ganando esta camiseta. Felicitaciones, campeón. Bueno, muchísimas gracias.